Muy bien, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Aprender a Envejecer. Hoy vamos a tener un programa muy especial, así que en casita preparen sus sartenes, sus cacerolas, un kilito de jitomate, medio de cebolla, un chorrito de aceite, porque vamos a hacer un guiso muy especial. No es cierto, es broma, hoy es Día de los Inocentes, entonces vamos a empezar ahora sí en serio con un programa de Aprender a Envejecer. Hoy nos vamos a ejercitar los músculos. Nuestros músculos del abdomen. Los abdominales son importantes para proteger la espalda de posibles dolores y para conseguir una buena postura. Con el tiempo, el tono muscular en esta zona se va dañando, atrofiando. Además, en esta parte del cuerpo es donde se almacenan las comidas de Navidad y todo el rollo. En consecuencia, los músculos de la espalda tienen que trabajar más para hacer estos ciertos movimientos. Y el resultado suele ser dolor de lumbares o de la espalda baja. Por lo tanto, si sufres de dolor lumbar, es muy probable que necesites ejercitar tu abdomen. Hoy te enseñaré varios ejercicios muy sencillos para tonificar y fortalecer toda la zona abdominal. Recuerda contraer suavemente el abdomen al hacer nuestros ejercicios. Pero antes de empezar a movernos, vamos con esta cápsula que no es de broma, que preparamos para todas y todos ustedes y regresamos. La falta de ejercicio y el sedentarismo son factores que pueden predisponer un abultamiento de la zona abdominal por la acumulación de grasa y la pérdida de músculo. Esta situación afecta no solo a los músculos abdominales, también genera una sobrecarga en aquellos que soportan la espalda. Los expertos de la salud recomiendan incluir en la rutina diaria algunos ejercicios que estimulen la zona muscular abdominal. Este miércoles, en Aprender a Envejecer, veremos algunos ejercicios diseñados para adultos mayores que nos dan fuerza abdominal y permitirán tonificar nuestros músculos en esa zona del cuerpo. También nos ayudarán a tener mayor estabilidad en la espalda, cadera y la región de la columna vertebral. ¡Comenzamos! Muy bien, estamos de regreso. Ahora sí estamos listos para quemar esos excesos de grasa, esas comiditas. Vamos a hacer en dos partes el programa de hoy. Vamos a hacer la primera parte sentado sencilla, rutina de abdominales sencilla, sobre todo para las personas que tienen problemas de movilidad, rodilla, etcétera. Y vamos a hacer una de pie un poquito más intensa. Vamos a empezar con la tranquila, entre comillas. Nos vamos a sentar en una silla estable. Vamos a agarrarnos de nuestro asiento. Vamos a subir. Sencillito, subo una rodilla y la otra. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien. Vamos a hacernos un poquito para atrás. Vamos a estirar una pierna y regreso. Uno, dos. Vamos a ir de menos a más, abusados. Tres, cuatro, cambio. Uno. Dos, tres y cuatro. Separamos nuestras piernas. Vamos a bajar hacia el piso sin dejar de ver al frente. Regreso atrás con codos, con cuidado con la silla. Uno y regreso. Palmas piso sin tocar a donde lleguemos, está bien. Dos, tres. Pueden ir bajando poco a poco a donde esté. Ahí está bien. Cuatro. Y cinco. Vamos a tocar rodilla con codo. Uno, mano contraria. Dos, importante, cuerpo recto. No se vale hacer trampa agachándose. Si no subo mucho la pierna, bajo más mi mano. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien, cambio. Uno, dos. Con la otra mano nos podemos apoyar. Tres y cuatro. En la silla agarramos atrás. Uno. Y uno, girando la cabeza, que no se quede al frente de la cabeza porque giramos menos. Si giro mi cabeza, giro más. Dos, tres, cuatro y cinco. Muy bien, nos vamos a sujetar fuertemente de la silla. Nos recargamos en el respaldo. Voy a abrir mis piernas en puntitas y a cerrar. Uno. Aquí sí pueden mover su cuerpo como puedan. Dos, tres, cuatro
Y 5. Nos acercamos un poquito hacia adelante. Pongo mis brazos en el pecho. Y atrás. 1. Y adelante. 2. 3. Recuerden, son 3 series de cada ejercicio. Yo estoy haciendo la muestra. 4. Y 5. Muy bien. Separamos más nuestras piernas y ahora sí vamos a tratar de tocar hasta abajo. 1, la vista sigue a la mano. 2, flexión cadera y abdomen bajo. 3, 4 y 5. Cambiamos de lado. Recuerden, los dos lados es importante. Si no llego hasta abajo, mi rodilla está bien. El chiste es ampliar y contraer. Ampliar y contraer. 3, 4 y 5. Ahora voy a juntar piernas y brazos. Voy a abrir. 1, 2, deslizando por el piso. Si está muy rugoso o es alfombra, separamos los pies. 3, 4 y 5. Nos volvemos a agarrar de la silla fuertemente. Respaldo atrás. Con los pies juntos, haciendo puntas, giro mi cadera a la izquierda, al centro, a la derecha. Bien macizos con las manos. 1, 2, 3, 4 y 5. Si tenemos un problema de equilibrio de peso, juntamos los pies y vamos a irlos abriendo. Y regresamos. Al estar moviendo los pies sentados, puntas, talones, puntas, talones, puntas, talones, tengo que apretar mi estómago para poder hacer esto. Derechitos, ¿vale? Siguiente. Vamos a deslizar por mis piernas, al tobillo y de regreso. Vista al frente. 1, 2, 3, 4 y 5. Ya que aflojé mi cadera, voy a recoger del piso y la otra mano la subo. 1, lateral. 2, 3. Que todo el costado se contraiga. 4 y 5. Muy bien. A la orilla de la silla, en el respaldo, voy a estirar mis piernas. 1 y regreso. 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer círculos hacia adentro con los dos. Los podemos hacer aquí chiquitos abajo, sin problema. 2. Nomás de separar los pies del piso, ya estamos trabajando abdomen. 3, 4. Hacia el otro lado. 1. Recuerden descansar. 2, 3 y 4. Vamos a hacer uno más. Bicicleta. 1, como pedaleando. 2, 3, 4 y 5. Y el último, cruzando pies arriba y abajo. 1, 2, 3. Bajito si quieren. 4. Y 5. Jalamos un poquito de aire. 1. Y regreso. 2. Y regreso. Último. 1. Y regreso. Nos vamos recuperando nuestra respiración para la segunda parte, pero antes una pausa y regresamos. Gracias. Yo creo que se envejece y que es una actitud, ¿no? Uh-huh. Que no tienes que decir, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Sino que la vida misma te va llevando y tiene que ver mucho con las personalidades. Es muy encantador, es muy descubridor saberte a ti contigo, sin necesidad de nada más. Poder pasar 3-4 días tú contigo. Hola,
Muy bien, continuamos con nuestro programa. Para la segunda parte vamos a hacer ejercicios de pie. Estos son un poquito más intensos, pero lo importante es a donde ustedes puedan subir. Si no puedo subir mi pie, con que lo despegue del piso y toque, es suficiente, ¿vale? Pero antes de continuar nuestros ejercicios, vamos con una pregunta que tenemos del público y regresamos. Mi nombre es Graciano González Aguillón, tengo 67 años. ¿Cuántos abdominales se recomiendan hacer al día? Ok, muy buena pregunta, Graciano. ¿Cuántos abdominales tengo que hacer el día de hoy o hacer en un día? Es bien interesante la pregunta porque todo depende de la persona, la edad, la complexión, si haces ejercicio, si no haces ejercicio. Para una persona normal que va a su trabajo, regresa, lo recomendable son empezar con 5 minutos. 5 minutos al día que hagas abdominales. De las que hicimos, por ejemplo, el día de hoy, en la primera parte puedes coger 2 o 3 ejercicios, 2 o 3 de esta segunda parte que vamos a hacer, y eso los haces en un día. Escoges otros 2 o 3 y otros 2 o 3 y los haces en el segundo día. No se recomienda hacer, si haces más o menos buen abdomen, buenas abdominales, cada tercer día es suficiente, porque si no vamos a estar muy adoloridos. Con el paso del tiempo puede ser diario. Lo recomendable es empezar con 3 diferentes abdominales, repeticiones de 5 de cada lado, y con eso ya lo vas a ir incrementando con el paso del tiempo, y sobre todo si nos sintonizas, mejor, te vamos guiando. Vamos, segunda parte, subiendo el pie sencillito, 1 y 1, 1, sin agacharse, importante, el abdomen lo trabajamos recto. Si nos agachamos, entonces trabajo la espalda, bien derechitos, no necesito subir, 1, 2, 3 y 4, nada más. Vamos a ir con brazo contrario, 1, nada más un lado, 2, si no nos excitamos mucho, 3, 4 y 5, cambio, 1, a donde suba la rodilla está bien, 2, abajito, abajito, 3, nada más de estirar el pie y la mano ya apretamos, 4, sin agacharnos, 5, muy bien. Abro, me siento y regreso. 1, despacito. 2, recuerden que es nuestra capacidad de movilidad. 3, 4, trabajamos glúteo, pantorrilla, cuádriceps. Del otro lado. 1, siempre trabajar ambas piernas. 2, 3 y 4. Pie atrás, brazos al frente. 1, despacito, 2, despacito es engañoso, si hacemos despacito trabajamos un poquito más, si hago rápido trabajo un poquito menos, entonces vámonos despacio, 2, 3 y 4, vamos a ir de lado, 1 y estiro, 2 y estiro, al estirar compactamos toda esta parte donde se acumula la grasa. 2, 3, deslizando y apretando. Apretamos glúteos, apretamos estómago y nuestros hombros al mismo tiempo. Y 5, muy sencillitos. Vamos como diciendo yes, pero con rodilla. 1, rodilla y codo. 2, jalando la cadena. 3, 4 y cambio de pie. Derechos. 1, 2, ahí compactamos nuestro abdomen, 3, y donde se acumula la grasita, ahí le estamos dando fuego, 4, de lado, tenemos que estar listos para el año nuevo que tiene que venir con todo, 2, sin culpas, 3, 4, cambio de lado, 1, 2, 3 y 4. Voy a hacer un pie adelante, me voy a esquinar para que vean el ángulo. Voy a poner mis brazos al frente, vista atrás y regreso. 1, vista atrás, regreso. 2, aquí estoy bien compacto. Cuando abro y mi pecho lo pongo de lado, estoy torciendo mi abdomen. 3 y 4 y cambio de pie. Voy al otro ángulo, palmas juntas. Sigo la mano a la vista y regreso
como aplaudiendo. Uno, dos, tres, y seguimos a la mano. Y cuatro. Muy bien. Vamos a hacer el siguiente. Subo rodilla izquierda y giro a la izquierda. Uno, brazos. Dos, como con una pelotita. Tres, vista atrás también. Cuatro, rodilla al frente, brazos atrás. Cambio de lado. Derecho a la derecha. Uno, dos, tres, cuatro. Separamos un poquito nuestros pies, limpiando el vidrio. Un círculo, uno, sin doblar rodillas. Podemos hacer círculos chiquitos. Fíjense, en círculo pequeño, mi estómago y mi espalda están apretaditos. Tenemos que formar una faja, pero con nuestra carne. Vamos del otro lado. Uno, los podemos ir ampliando. Dos, sin doblar las rodillas. Tres y cuatro. Siguiente. Vamos a hacer pie contrario con mano contraria. Uno, dos, derecho atrás, derecho adelante. Tres y cuatro. Cambio de pie. Uno, dos, apretadito. Tres, bien derechitos para que se concentre el esfuerzo en el abdomen. Y cuatro, con rodilla abierto. Uno y cierro. Codo con rodilla. Dos y regreso. Como un círculo, un arco iris. Tres y cuatro. Y vamos del otro lado. Ahí ya son más exigentes estos. Uno y regreso. Codo y rodilla. Dos. Tres. Y el último. Cuatro. Y como siempre, inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y recuerden que nos vemos el próximo domingo, ya 2023, con Patty Kelly a partir de las 11 de la mañana. Ahora los dejo con mi compañero Alan Calvo y su zona tecnológica. Bienvenido a la zona tecnológica. El centro de control de su iPhone le da acceso a diferentes herramientas del dispositivo, como el brillo de la pantalla, los datos móviles, el Wi-Fi o el modo vuelo. Puede ubicar este centro de control desde la pantalla de inicio o la pantalla bloqueada. Basta con deslizar hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla. En el centro de control puede encontrar, por ejemplo, el modo vuelo, que sirve para desactivar las funciones inalámbricas o de llamadas del teléfono. Saber cómo desactivar el centro de control es importante porque si llega a extraviar su teléfono, la persona que tenga en su poder el móvil podría acceder al centro de control de su equipo. El día de hoy en Aprender a Envejecer le diremos la ruta que debe seguir para desactivar el centro de control. Acompáñenos desde casa y siga estos pasos en su iPhone. Desbloquee su teléfono. Entre a Configuración. Vaya a Face ID o Touch ID. Introduzca el código de desbloqueo de iPhone. En la sección Permitir acceso mientras está bloqueado, desactive la opción Centro de Control. Listo. De esta manera no podrán bloquear las redes inalámbricas de su móvil desde la pantalla bloqueada. Lo invito a que continúe explorando la sección Permitir acceso mientras está bloqueado para restringir otras funciones en su pantalla bloqueada. Recuerde que la tecnología está hecha para facilitarnos nuestro día a día y la edad no es un impedimento para aprender a utilizarla. No olvide leer, analizar y tocar la opción que necesite. Si tiene alguna duda, envíela a mi correo electrónico tecnología@aprenderaenvejecer.tv. Hasta pronto. Gracias por continuar con nosotros en Aprender a Envejecer desde el 11 y saludos a los que se encuentran en la señal internacional del 11 México. Si se perdieron algún programa, lo pueden volver a ver en el YouTube de Aprender a Envejecer. Ahí también encuentran las rutinas de ejercicios que les compartimos cada semana.
Les recomendamos que escriban al correo de público @aprenderenvejecer.tv para sugerir temas que les gustaría ver en el año 2023. O si quieren venir a bailar los domingos, llamen al 55-5166-4000, dejen su nombre y contacto para que con gusto los invitemos. Ahora disfruten los últimos días del año 2022, celebren la vida con la familia y música para bailar. Nos despedimos con Carlos III y su Big Band con Lamento Borincano. ¡A bailar!